Buen día a todos. Hoy les mostraré cómo solucionar el problema cuando su equipo no les muestra su dispositivo USB o su micro SD. Primero que nada, asegúrense que su pendrive o su micro SD estén en buen estado. A esto me refiero que el hardware no esté dañado, porque si el hardware es el que está dañado, se volverá un poco más complicado la solución. Si es únicamente su equipo que no les quiere mostrar su dispositivo aunque su hardware esté bien, entonces este video es para ustedes. Primero que nada, conecten su dispositivo y nos vamos a equipo. Como se dan cuenta, no tengo nada conectado. Yo ya coloqué mi micro SD. Inclusive aquí me apareció que acabo de conectar un dispositivo, pero no me muestra nada. Esto sucede porque en ocasiones se pierde el formato del dispositivo. Se queda sin formato. Tu pendrive o tu micro SD se queda sin formato. En mi caso es una micro SD, pero le sirve igualmente para una USB, para un dispositivo USB. Nos vamos a ir a inicio. Escribiremos lo siguiente, que es administración de disco. Escribimos administración de disco o dispar, como quieran. En mi caso escribí administración de discos y me aparece esta opción. La primera, crear y formatear particiones del disco. Le damos un clic. Y como observan, acá tengo un dispositivo que pertenece a mi micro SD, pero acá no me aparece. Como se dan cuenta, no tiene formato. Ahora lo que vamos a hacer es darle un clic secundario. Formatear. Nos aparecerá esta ventana. Le damos que sí. Y ahora el nombre de la unidad. En mi caso le pondré tutorial. El tipo de sistema. Déjenlo en PAT32. En mi caso la manejo en NTFS. Así que lo cambiaré. Pero ustedes déjenlo en PAT32. Bueno, me voy a NTFS en mi caso. Depende de ustedes cómo la manejen. De preferencia déjenla en FAT32. Si es que no saben qué tipo de formato utilizan. Como les digo, yo la pondré en NTFS. Y ahora aquí, en predeterminado. Le quitan la selección de dar formateo rápido para que les dé un formateo completo. Quitan esta selección. En mi caso daré un formateo rápido para que el tutorial no dure tanto. Y habilitaré la compresión. Si ustedes lo tienen como FAT32, esta opción está deshabilitada. Por defecto no les deja habilitar. En mi caso, como la tengo en NTFS, me permite habilitarlo. Dan clic en aceptar. Les dirá que sus datos se van a perder y todo eso. Dan aceptar. Y esperan. Ya, tal vez. Hasta parecer ya terminó. Me vuelvo a repetir. En mi caso fue un formateo simple. Ustedes den un formateo completo. Vamos a actualizar y aún no aparece mi dispositivo. Aunque aquí ya aparece, aquí no. Esto se va a solucionar porque no asignando una letra a su unidad. Damos otra vez un clic secundario. Y ahora nos vamos a cambiar la letra y ruta de acceso de la unidad. Damos un clic y le damos agregar. Seleccionan con qué ruta desean que aparezca. En mi caso, el mío deseo que tenga la letra Z.
Vamos a aceptar y ahí está. Su micro SD o su pendrive vuelve a aparecer. Ya la pueden utilizar sin problema. Y está todo solucionado. Para este tutorial, algo interesante e importante. Para aquellos que optimizan sus equipos y a veces se van a lo que es desactivar servicios, y en ocasiones desactivan servicios que no conocen, simplemente porque alguien se los recomienda y demás, asegúrense que tengan activado el servicio de administración de discos, porque si no lo tienen activado, este tutorial no les va a servir, porque no les va a abrir esta opción. Váyanse a servicios y lo activan. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido. Puntúen, comenten, suscríbanse. Es mi primer video. Espero seguir haciendo videos constantemente. Y si tienen alguna idea de algún tutorial que les pueda hacer, comenten y con gusto lo haré. Es todo. Tengan un feliz año. Y adiós.